Hola, mi nombre es Diego Tabachnik, soy periodista de La Voz del Interior, del suplemento Voz. Esto es una producción para Vía País, Los Andes y La Voz. Y estoy con Agustina Papri-Suasquita, integrante de Hecatombe, youtuber conocida de las redes. Hola, Papri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, tomando mate, Muy bien. amaneciendo. Muy bien, bueno, bárbaro. Bueno, y estamos acá para hablar un poco de la trastienda de tu trabajo y el de muchísima gente más y la ambición de mucha gente, en especial de los jóvenes, el laburo de ser youtuber. ¿Cuándo y cómo algo que por lo general suele empezar como un hobby quizás, como entretenimiento, como diversión, pasa a ser un trabajo? Y yo creo que me parece que el punto de quiebre tiene que ver, bueno, no sé, por lo menos en nuestra experiencia, cuando decidimos que esa iba a ser nuestra forma de ganar dinero. O sea, que ese iba, viste, un trabajo es algo que haces todos los días, que ganas plata y te mantienes con eso, digamos. Para nosotros quizás el punto de quiebre fue cuando dijimos, che, bueno, no, dejemos los laburos que estamos haciendo, cada uno estaba haciendo lo suyo, viste, estaba estudiando, estaba laburando ya, y dijimos, no, nos dediquemos a esto. Entonces te dedicas de lleno a eso. Pero bueno, también pasa mucho en YouTube que sucede que son jóvenes, muy jóvenes, los que empiezan con YouTube. Son incluso a veces chicos que van a la escuela, que van al secundario. Entonces es raro, porque también empieza a convertirse un poco en un trabajo, pero esas personas al mismo tiempo también tienen una vida normal, un chico de 15 años. Yo no sé, en realidad en ese caso cada uno lo maneja como puede, pero bueno, ya empiezan a demandarte. Hay ciertas cosas que YouTube te empieza a demandar que hace que eso se convierta en un trabajo. Por ejemplo, el tener un contenido regular, con una cierta disciplina para filmar y para poder subir lo que prometiste. Después todo el laburo con marcas, de que de repente, no sé, venga una marca y quiere trabajar con vos. Imagínate, vos tenés 15 años. ¿Cómo te manejas? Generalmente son los padres los que los ayudan. Ahí es como que se superpone un poco, ¿viste? Nosotros nos tocó un poco más dentro de todo, más grandes, y bueno, nos manejamos como creíamos que era correcto, pero siendo más chico es más raro. Pero digamos que también esto implica un trabajo, además de creatividad, lo que parecería quizá desde afuera, el que lo ve, un videito corto, sí. Algo que se hace rápido, no sé qué, implica mucha constancia, mucha iniciativa y mucho laburo propio ocupándose de un montón de cosas, ¿no? Más allá del videito en sí. No, para mí hay como varias aristas importantes. Una es, obviamente, el contenido que hagas, que sea creativo, que esté bueno, que sea interesante, que sea original, eso seguro. Y es hasta discutible, porque a veces le va, en YouTube hay furor de cosas que vos decís, che, ¿cómo es que esto le va bien? Bueno, hay otros puntos también a tener en cuenta. El carisma de los YouTubers tiene mucho que ver, la disciplina del YouTuber, o sea, una persona que se compromete a subir dos contenidos semanales, obviamente que, bueno, que es un canal que va a estar más activo, mucho más trabajando. Y sí, yo creo que esas serían como las tres cosas más importantes que un YouTuber tendría, digamos. No es solamente hacer videitos que estén buenos, hay toda una cosa detrás que tiene que ver con la disciplina, que sí es necesario, si no, desapareces. Es como una cosa que hay que estar ahí en YouTube. ¿Por qué pensás que quizás para la gente más grande el YouTuber es como en cierto punto objeto de entre comillas, bullying, sí. o el, viste, bueno, hace videito, sí, sí, sí. Cuando en realidad, bueno, hay un trabajo así importante. ¿Qué será? Yo creo que, no sé, ¿viste? Me parece que cuando surge todo esto de YouTuber, y hasta el día de hoy, como que por excelencia el YouTuber, uno se imagina el YouTuber que habla frente a cámara y que hace retos o challenge, ha pasado que se ha viralizado, como, tendría que decir que hay como mala prensa, se han viralizado cosas al principio de YouTubers que son haciendo challenge boludos, ¿me entendés? De cosas que decís, ah, no, pues están boludos, y de repente tenía millones de vistas. Son fenómenos que pasan en internet y pasan desde antes de YouTuber. También antes se viralizaban blue, pero cosas que, pues sí, ¿por qué? Y bueno, internet. Pero creo que hay como un poco una especie de, también como de mala prensa de YouTubers que quizás no hacen, porque los hay también, contenidos que no están súper buenos y les va bien, por esto que te decía antes, quizás carisma, quizás compromiso. Es como todo muy loco, pero de a poco me parece que se va limpiando un poco eso, porque están apareciendo cada vez más youtubers con contenidos, con propuestas, y eso se está diluyendo un poco. Hoy te podría decir que no es lo mismo decir, che, soy youtuber,
que hace un par de años atrás. O sea, ya hoy hay un campo mucho más conquistado, me parece. Cuando uno trabaja en relación de dependencia o tiene un laburo convencional, puede tener miedo, no sé, a que lo despiden del laburo, que se quede sin trabajo, tener que salir a empezar algo de nuevo, de cero. Sí. ¿Cuál es el miedo que tiene un youtuber? No, ese es todos los días. La presión es fatal. O sea, yo creo que debe tener que ver, porque también lo hice, yo también soy diseñadora y también tuve mi estudio de diseño, tiene que ver lo que se asemeja más a un trabajo en relación de no de dependencia, sino de independencia, lo que se dice freelance, en esto de que vos te tenés que ganar la comida todos los días, ¿viste? Tenés que juntar la guita para vivir y te lo tenés que ganar todos los días con el laburo que puedas ir haciendo, porque no es que alguien te dice, che, este es el laburo que hay, no, vos tenés que ir creándote ese trabajo, o saliendo a buscar clientes, en el caso de que seas, no sé, diseñador. En el caso del youtuber, hay una especie, esto que te decía, como de autocontrol, de autodisciplina que hay que tener, en que te tenés que exigir tener ciertos videos semanales, porque AdSense, que es lo que te paga YouTube, te va a pagar por eso, digamos, por la cantidad de videos que subas. Entonces ya ahí tenés una marca. Vos tenés, para subsistir, si sería tu objetivo ganar plata, bueno, tenés que hacer esto. Después, si tu objetivo es mantenerte, ser famoso, explotar o lo que sea, y lo mismo, tenés que estar ahí, porque si vos te dejás de estar un mes, dos meses sin aparecer por YouTube, la gente, chau, se olvidó, es así, o sea, es medio cruel, pero funciona de esa forma. Y para hablar del otro lado, digamos, vos también tuviste, incluso sos una figura pública, no solamente por YouTube y los videos que haces con Hecatombe, sino también por tu perfil en Instagram y tu laburo sí. Como modelo y cosas, que te ha dado también alegrías que están muy, muy copadas, ¿no? No sé, ¿qué cosas conseguiste que en algún momento te encontraste como diciendo, wow, mirá lo que tengo gracias a esto? Mirá, lo que más así dije, wow, no puedo creer, me pasa, te doy cuando viajo. Cuando me invitan a viajes, ya ahí digo, bueno, listo, ya está, ha valido la pena. Cuando hago viajes por trabajo, me fascina tener la posibilidad de conocer lugares o de tener alguna experiencia que capaz nunca hubiese vivido porque, no sé, con él, creo que fue el año pasado o el antepasado, me invitaron a un All Inclusive en México con Tommy, una cosa que jamás con Tommy hubiésemos ido porque, qué sé yo, no teníamos asociado el All Inclusive, que nosotros hubiésemos ido a hacer eso, ¿viste? Como lo tengo, no sé, asociado a otras cosas. ¡Ah, está tremendo! Y cuando estaba ahí le digo al Tommy, Dios, o sea, ¿cómo es que llegó a suceder esto? Te leo el video, ¿cómo llegó a suceder esto? ¿Cómo te imaginas tu futuro más vinculado a redes, a Instagram, a YouTube, a tu perfil como actriz? Sí. Bueno, YouTube, nosotros siempre tenemos como un objetivo, una meta a corto plazo y a largo plazo también, así que trabajamos para eso. Por lo pronto queremos seguir haciendo contenido, cada vez si podemos aumentar la regularidad, o sea, estamos subiendo dos contenidos semanales, nuestro ideal sería tener tres contenidos semanales, cuatro contenidos semanales, pero bueno, eso requiere un nivel de producción mucho más grande, necesita que nosotros crezcamos como empresa de alguna forma, y bueno, nada, estamos en ese camino. Después personalmente siempre hay cositas que uno quiere ir conquistando, yo tenía, cuando llegué a Buenos Aires tenía muchas ganas tengo muchas ganas obviamente de laburar en peli, de hacer tele en algún momento si tengo oportunidad, y bueno, estoy de a poquito, viste, como haciendo cosas, ya tuve una peli, cosita chiquitita en una peli, ahora esperando a ver si salen en otros castings, no sé, como que también por individualmente y actoralmente siempre estoy ahí tratando de que salga algo distinto, para vivir otras experiencias. Listo, Papri, muchísimas gracias, un beso muy grande por la onda. Dale, a vos, un besito. Dale.